Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí EBTV con la comunidad. En el día de hoy tenemos que dar a la comunidad, a la ciudadanía, a toda nuestra audiencia, sobre todo la que ha seguido continuamente lo que es esta cobertura noticiosa de lo que ocurre en materia de coronavirus acá en Estados Unidos, una serie de informaciones que muchas de ellas, en su mayoría, son positivas. Una es que, de acuerdo a la estadística que recoge la Universidad Johns Hopkins, las cifras siguen descendiendo en comparación con los periodos anteriores, tomando en cuenta un rango de aproximadamente 2 semanas atrás. Esto, sin duda, de acuerdo a los expertos, se le atribuye al mayor número de cantidad de personas que están siendo vacunadas en cada uno de los días correspondientes a la campaña nacional de vacunación. La inmunización, de acuerdo a las intenciones de la Casa Blanca, debería cumplirse a un cronograma bastante ostentoso, por así decirlo, estricto, en función de que el próximo 4 de julio en Estados Unidos, además de la independencia, se celebre la independencia del coronavirus. En gran parte, sobre todo por alcanzar una aproximadamente de 70% de la población adulta completamente vacunada. Esto también coincide con algunas declaraciones que durante las últimas horas el principal asesor del Grupo de Respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que es tiempo de ser más liberales en materia de la condición de llevar una mascarilla en espacios interiores. Es decir, que de acuerdo a la proyección, a medida que exista mayor cantidad de personas vacunadas, es mucho más fácil, es mucho más probable que este impedimento, esta prenda, este obstáculo, yo diría herramienta para impedir la diseminación del COVID-19, el tapabocas o mascarilla, sea ya retirado de esas reuniones en espacios donde podamos controlar la presencia de personas que se encuentren allí alojadas. Además de eso, hay que mencionar lo que ha sido noticia desde hace tan solo minutos, y es que por fin la cuenta regresiva por parte de la FDA, la Agencia Federal de Regular la Sanidad de los Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés, ha aprobado, y escúchense bien, la vacunación de preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Esto es un rango muy esperado, sobre todo para una población que, si bien es cierto, la comunidad científica ha garantizado a través de sus estudios que la repercusión de los efectos de impacto negativo del COVID-19 son menos abrasivos, que generan condiciones menos perjudiciales, sí pueden convertirse en piezas de conexión del virus mortal entre los integrantes de la familia. Sin duda que son muchas las noticias favorables. Y otra de ellas también es que queremos compartir con ustedes, digamos, la actualización de criterios desde el punto de vista cívico-político y también en materia de salud pública acá en lo que es el sur de Florida, específicamente una ciudad a la cual le tenemos mucho aprecio, la ciudad de Hialeah. Y para ello nos conectamos de inmediato con el alcalde de esta ciudad, Carlos Hernández, quien está conectado con nosotros a través de la vía digital. Alcalde, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo se encuentra la ciudad de Hialeah? Bueno, de nuevo, mucho trabajo, muchas cosas, como acabas de decir, y tratando de buscar soluciones en estos tiempos difíciles, pero gracias a Dios vemos mucha mejoría. Primero quiero empezar en invitando a esas personas que no se han vacunado todavía, por cualquier razón, por favor, creo que lo mejor que podemos hacer para parar esta epidemia, este coronavirus, es vacunarnos, y tenemos dos lugares abiertos en la ciudad de Hialeah para vacunas.
Tenemos el Buckingham Park en el 2250 West 60 Calle, donde diariamente estamos haciendo primera y segunda vacunas, y también en el Backpack Park, que es en la parte sur de la ciudad, que es en la 4 Avenida del Este y la 6 Calle, también se están dando primera y segunda vacunas. Así que, por favor, no hay necesidad de esperar, no hay líneas. Estoy un poco preocupado porque veo día a día que hay menos personas vacunándose, y el último número que vi que solamente un 30% de las personas en Miami-Dade County se han vacunado, y eso no es nada. De verdad que tenemos que hacer mucho mejor. Acuérdense que aquí en Miami-Dade County somos el epicentro del estado en lo que es el coronavirus, y continuamos teniendo alrededor de 600.000 personas diarias que se están enfermando con el coronavirus. Así que vamos a empezar con eso primero. Así que, por favor, les invito a todos esos dos lugares en la ciudad de Hialeah. Si vives en Hialeah o puedes vivir en cualquier lugar en Miami-Dade County o en cualquier lugar de la Florida, puedes pasar y vacunarte en esos dos lugares en la ciudad de Hialeah. Y lo otro, de nuevo, continuamos dando, y después vamos a cambiar el tema, ¿no? Pero continuamos, sí, por favor. Continuamos dando ayuda a personas que están atrasadas en su renta, en sus pagos de agua, electricidad, basura, gas. Tenemos dinero, gobierno federal, en la ciudad de Hialeah para esas personas. Así que, por favor, si está atrasado, vaya por la ciudad para buscar una aplicación. Tenemos personal trabajando para ayudar a estas personas, porque lo menos que quiero es que voten a cualquiera, y ya empezaron ya o van a empezar el proceso de votar a personas que están atrasadas sin necesidad. So, si usted de verdad es una víctima y perdió su trabajo y está atrasado por lo que pasó con el coronavirus, aplique, porque hay dinero para eso. Alcalde, precisamente sobre este último anuncio, ¿a partir de cuándo entra en vigencia las aplicaciones y qué tienen que llevar los residentes de Hialeah para poder ser beneficiarios de este acuerdo federal? Mira, de nuevo, en la aplicación hay personas que han empezado, no sé si se sienten, pero no es tan difícil. Por supuesto que hay que tener ciertas cosas, tienes que tener carta donde la persona que está rentando ese lugar y el dueño, pues de nuevo escribe que sí, que han tenido, él ha estado pagando o tiene en esa propiedad. Por supuesto, también tiene que enseñar o cheques que se habían pagado antes del coronavirus en esa propiedad. Pero no es nada difícil, honestamente, y de verdad que hemos podido ayudar a muchas personas. Quisiera ayudar a muchas, muchas más, porque la verdad que pensé que iba a haber muchas más personas. Tenemos alrededor de 7 millones de dólares en la ciudad de Hialeah para eso, y de verdad que no quiero dejar dinero en la mesa o devolver dinero cuando yo sé que hay personas que están necesitadas. Así que no es nada complicado. A veces toma un poquito de tiempo porque hay que tener ciertos documentos, como dije, entre el dueño, esa persona, cheques, cómo se ha pagado esas cosas. Si es cash, pues entonces se tiene que hacer un affidavit, pero no es nada tan complicado que no vale la pena que voten a nadie porque no han hecho las gestiones necesarias. Y de nuevo, tenemos personas en la ciudad trabajando para ayudar a estas personas. Eso es sin duda también muy valioso, entender que muchas personas de la ciudad de Hialeah se corresponden con la población de riesgo, con la población de edad avanzada, abuelos que muchos de ellos no están familiarizados con lo que pueden ser los trámites digitales o también con lo que existe también acá en distintos niveles de gobierno, el exceso de burocracia para que las cuentas sean transparentes. Sin duda que todo este tipo de requisitos son necesarios para alcanzar sin duda estos beneficios. Ahora, alcalde, ¿cuáles son las principales problemáticas que están reclamando los vecinos de Hialeah a medida que siga avanzando esta crisis? Porque todavía, a pesar de que podemos quizás vislumbrar al final del túnel un halo de luz, todavía hay que transitar por un camino al que le quedan algunos meses. No, yo sí, yo creo que quedan unos meses, y por eso te digo, y continúo siendo la voz de decir, oye, estamos aquí para ayudar. Con la renta, mira, vamos a tener dinero ahora para poder ayudar a los negocios pequeños en la ciudad de Hialeah, que nosotros los ayudamos el año pasado, pero creo que todavía hay muchos negocios que se pueden ayudar ahora también. Y de nuevo, estamos llegando al momento que muchas personas, de nuevo, como dije, con las vacunas, con otras cosas, tienen que tomar los pasos necesarios, porque vamos a llegar a un momento donde van a empezar a votar a las personas. Ya empezaron, ya creo que en el condado, al sheriff, a hacer las órdenes para eso. Así que también tenemos que tomar la responsabilidad personal nosotros, ¿no? Porque como gobierno podemos hacer ciertas cosas, pero tenemos que ayudarnos también en eso.
De nuevo, tengo dinero, tenemos dinero en la ciudad para personas, para ayuda con la renta. Ya no podemos, estamos hablando de esto todos los días, estamos viendo a la televisión, tenemos comerciales. So, si usted ha escuchado, no espere más, no sé qué va a esperar. Si lo van a votar, entonces va a ser culpa de usted, no culpa de nadie, porque de verdad que se están haciendo todo lo posible. Y tú dijiste algo muy importante. Siempre en las ciudades lías, si tú sabes, tú lo sabes, no solamente hago las cosas por el internet, porque de nuevo hay ciudades que todavía todo se hace por internet. No. En Jairia siempre he dicho no, por el internet para los que quieran, en sí. Personas para los que quieran. Míralo con las vacunas. En las vacunas siempre dijimos no, vengan aquí, no tienen que entrar al internet para hacer un appointment, porque yo conozco la ciudad de Jairia y por eso digo que siempre hay que tener distintas formas para cortar la burocracia. Alcalde, conversando con algunos expertos en materia económica, sobre todo de economía de bolsillo y presupuestos familiares y sobre todo también la economía comercial, han manifestado un poco de preocupación, de acuerdo a sus argumentos, en lo que puede ser la extensión del beneficio del desempleo, el unemployment, y la intención de la población de volverse a incorporar a lo que es el tren de la producción nacional estadounidense, a volverse empleados, porque pareciera, y lamento que tenga que ser quizás vocero de este tipo de argumentos, que hay personas que prefieren seguir recibiendo este beneficio sin hacer la menor intención de buscar trabajo. José, ahí no puedo pelear ese argumento. Sé que hay personas necesitadas todavía, pero hay muchas personas que no quieren regresar al trabajo. Conozco muchos negocios en las ciudades del día, y no solamente negocios, restaurantes, sino factorías, sino lugares industriales que están buscando empleados y no encuentran a nadie. Yo creo que el gobierno va a tener que buscar algo en el medio, ¿no? Porque todavía hay personas necesitadas, pero creo que tenemos que empezar a regresar a los trabajos. Y de nuevo, uno oye lo mismo. Bueno, si le están pagando más sentado en la casa, no van a ir a trabajar. Pero creo que eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno federal y ver cómo caminan. Sé que los números que ellos estaban esperando de personas regresando al trabajo no fueron muy, muy impresionantes en el último mes. Pero creo que eso tiene que ver algo con eso. Así que tenemos que mirar bien cerca quién necesita, quién tenemos que continuar ayudando, porque verdad que hay personas que tenemos que continuar ayudando y quiénes son personas que ya tienen que regresar al trabajo, porque los trabajos sí están allá afuera. Te lo puedo decir que hay muchas personas buscando trabajadores y no lo tienen. Así que es una situación un poco sensible para muchas personas, pero creo que hay que mirar la realidad y que muchas personas tenemos que empezar a regresar al trabajo, porque es la única manera que vamos a continuar para adelante en la economía. Oye, no se puede seguir imprimiendo dinero todos los días como quiere hacer el gobierno federal. Yo me quedo asombrado cada vez que oigo trillones de dólares de imprimir y a veces digo, bueno, yo estoy de acuerdo que tenemos que ayudar a muchas personas, pero también tenemos que mirar el futuro en nuestro país. Así es. Alcalde, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes. Tenemos que continuar en esta entrevista luego de la siguiente pausa. Estamos conversando con el alcalde de la ciudad de Jayalía, Carlos Hernández, actualizándonos las decisiones importantes para esta comunidad tan cálida de acá del sur de Florida. No se aparten, ya volvemos.